día, queridos amigos. Muy buen fin de semana. Cuando son las 12 del mediodía de este sábado, comienza una nueva edición de Campo Directo, el momento para compartir la mejor información de nuestro sector agropecuario. Les recordamos el teléfono de nuestra producción, es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet es www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy presentando los títulos principales y a nuestros auspiciantes. Acompañamos a Gustavo Clara Repuestos en su participación en la Copa Carlos Paz de ciclismo. Hoy con una propuesta de otro de los rubros que nosotros trabajamos, que es el outdoor. El Colegio Médico Veterinario ya prepara su gran jornada de actualización veterinaria para septiembre en Villa Giardino. Ya tenemos fecha, 20, 21 y 22 de septiembre, y bueno, invitamos a todos nuestros matriculados de la provincia de Córdoba y de todo el país. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC inauguró la posta sanitaria en el campo escuela. Y siempre nos sorprende Marcelo con las iniciativas que tiene, pero que no son iniciativas de decir vamos a hacer tal cosa, sino que ya nos llama y ya está hecha. Argentina va por más carne para China y gana mercados en Japón y Corea. Y Japón está muy avanzado el tratamiento. Hoy a Japón le estamos vendiendo carne libre astosa sin vacunación. Estamos muy avanzado el protocolo como tiene Uruguay. ¿Cómo controlamos las malezas resistentes luego de la cosecha? Hoy el concepto de control de malezas, pensando en los herbicidas preemergentes, hay que pensar en qué malezas tengo, qué suelo tengo, ajustar dosis y mezcla en función de eso, aplicar y esperar que llueva. Oscar Pemán Semillas, presentes en las jornadas ganaderas, anuncia la precampaña de pasturas y novedades en el mercado de las specialties. Estamos largando precisamente en el mes de junio la precampaña de todas subtropicales. Nosotros tenemos una gran variedad de gramas. La Sociedad Rural apuesta a la ganadería cordobesa como fuente sustentable del norte cordobés. En el medio de una incertidumbre electoral, de que todas las cosas parece que van mal, la ganadería es la que se está salvando. Participamos de Trigar 2019, el mayor evento del agro en nuestra provincia. Nosotros veníamos diciendo que iba a ser un congreso muy importante y bueno, creo que digamos la concurrencia así lo demuestra, ¿no? Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes. Nos vamos por unos instantes a Villa Carlos Paz, al lado del lago San Roque, porque allí Gustavo Clara Repuesto presentó su nueva línea de termos Stanley en un evento muy importante del ciclismo. Junto al deporte, Gustavo Clara Repuestos. Estamos en el predio municipal en la costanera de Carlos Paz. Hay un evento de mountain bike y una maratón que se ha realizado. Y bueno, como nos gusta participar un poco en todo, venimos hoy con una propuesta de otro de los rubros que nosotros trabajamos, que es el outdoor, con una línea de productos referente al tema.
Bueno, la parte de algo que hoy está muy de moda, que son los termos de Stanley, la parte de calzado, aire libre, calzado, y una línea de ropa mountain que es nuevo en nuestro stand. Bueno, nosotros somos uno de los tantas personas que lo ofrecen, son un producto bastante interesante, es un producto bueno que te conserva mucha cantidad de tiempo el agua, ya sea fría o caliente. Y de muy buena calidad, ¿no? De muy buena calidad, están muy de moda en este momento. Y bueno, en un evento como este, donde hay mucha gente deportista y demás, venimos a ofrecerlo para el que le guste tenerlo. Ya no solamente está el termo que estamos viendo en imágenes, sino hay otros productos que acompañan la línea. ¿Me puedes comentar cuáles son? Exactamente, no solo el tradicional, el termo verde, pero después hay otros de otros colores, rojo, azul. Después hay una línea de viandas, una línea de termos más grande, siempre referido a lo mismo, para mantener, conservar los alimentos y la bebida sobre todo. Bueno, contanos también con respecto a los calzados, la marca y qué, para qué uso se realiza. La marca es Aire Libre, es un desprendimiento de ombú, que es el calzado de seguridad, y apunta más, como su nombre lo indica, al aire libre, a la caminata, al esparcimiento y demás. Y en indumentaria, la línea Mountain, que somos nuevitos en el tema, nuevitos en la parte de camperas, chalecos, y una gama bastante extensa que hemos arrancado recién. No tenemos todo, pero hemos arrancado con un producto como camperas que viene ahora la parte estival. Bien, contanos dónde están ubicados ustedes, recordemos. En Sinzacate, a metros de Jesús María, sobre la ruta 9, al kilómetro 755. Hay por Instagram, por Facebook y bueno, todas las redes sociales que existen hoy. Nos acompaña un colaborador, Matías Maldonado, de acá de Punilla, que bueno, fue el mentor de esto. Nosotros apoyamos a él y entre los dos hemos hecho esta participación en este evento. Y desde ya saludar a toda la gente que nos ve y a vos, Iván, que siempre sos tan amable con nosotros. Visitamos también al Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Córdoba, quienes están organizando el gran evento del año que tiene esta institución para el próximo 20, 21 y 22 de septiembre, la gran jornada de actualización en ciencias veterinarias. Esto será en el Hotel de Luz y Fuerza en Villa Yardino. Estuvimos dialogando con el presidente Diego Morín. Muy pronto un nuevo simposio, una nueva jornada en Villa de Yardino, ¿no? Sí, ya tenemos fecha, 20, 21 y 22 de septiembre, ya estás invitado. Y bueno, invitamos a todos nuestros matriculados de la provincia de Córdoba y de todo el país. Recordemos que el año pasado tuvimos veterinarios de 11 provincias, de 5 países vecinos. Y vamos por más. Y vamos por más, realmente, como decimos siempre. Así que sí, este año pensamos realmente y estamos dándole forma y un nivel de disertantes que, bueno, que ya está dando que hablar lo que se está saliendo y publicando. Diego, muchísimas gracias y como siempre te decimos, gracias por hacernos parte de esta institución y esta renovación. No, muchísimas gracias a vos, Iván, bueno, a toda tu teleaudiencia y bueno, mandarle saludos y como siempre digo, muy buena vida para todos. Como todos los sábados, les presentamos a continuación el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización de la moneda norteamericana. En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 10.200 pesos. Futuro mayo 2020, $245. Maíz, 7.000 pesos. Futuro julio 2019, $150. Trigo, $205. Futuro julio 2019, $200. Sorgo, 6.680 pesos. Girasol, 9.565 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, la verdad que un gran remate, muy conforme hoy en el palo de las 2000 cabezas, 1993 si no me equivoco, con un gran conjunto de terneros y terneras marca líquida acá de la zona, la verdad tiene una ternerada espectacular,
un poquito menos consumo que la semana pasada, hoy con valores entre los 65 hasta los 70 pesos, para algún novillito liviano, de 3.20, 3.30 hasta 3.50, la hembra entre los 63 y 64 pesos, la vaca muy firme, hoy teníamos 300 vacas, la verdad que extraordinaria, una vaca espectacular, entre los 45 y 49 pesos se vendió la vaca, alguna vaca muy puntual arriba de los 50 pesos, los toros muy firmes, entre los 47 y 52, 53, y después la invernada hoy, para destacar, muchos lotes, todo el ternero macho se vendió arriba de 70 pesos, entre los 72 y 75, hasta 78 fue el máximo, y alguna ternera hembra entre los 65 y 72 pesos. La verdad, teníamos una ternera bárbara, como te decía recién, y bueno, hoy casi 2.000 cabezas, muy ágil, a las 2 menos cuarto de la tarde ya habíamos terminado de vender todo el remate. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Nosotros el próximo lunes, feriado para toda el común de la gente, nosotros vamos a estar trabajando junto con la empresa Consignaciones, vamos a hacer un remate, van a estar trabajando ellos y nosotros vamos a estar acá apoyándolos con nuestro catering y vamos a celebrar el Día del Padre junto con todos los clientes que vengan acá a La Rural. El lunes que viene vamos a tener algo, es informal, porque hacemos todo lo que llamamos sándwiches, brosquetas, tenemos empanadas, gaseosa, vinos, todo para comer informalmente parado, pero con bocaditos pequeños, algo cómodo para que puedan almorzar rico y práctico. Y en la parrilla del festival tenemos los días jueves, viernes y sábado, trabajamos por la noche, los domingos al mediodía y estamos ahora, bueno, también tenemos un menú para el Día del Padre, de paso también los invitamos a todos los que quieran venir a almorzar a lo que es la parrilla del festival. Con lo que hemos preparado ha sido un cuadril con salsa verde y papas rústicas para salir un poco de los platos más convencionales. Es un menú fijo que incluye bebida, una copa de champaña, así que toda la familia que no quieren hacer trabajar a su papá en el día vienen a divertirse con nosotros, pasar un momento lindo el domingo. Presenta La Amarok es el motor del campo. Autohaus, Volkswagen, desde siempre. Y el dólar cerró esta semana a 42 pesos con 40 centavos para la compra, 44 pesos con 40 centavos para la venta. Breve pausa en Campo Directo, la primera de nuestro programa. Ya volvemos con estos temas. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC inauguró la posta sanitaria en el campo escuela. Y siempre nos sorprende Marcelo con las iniciativas que tiene, pero que no son iniciativas de decir vamos a hacer tal cosa, sino que ya nos llama y ya está hecha. Argentina va por más carne para China y gana mercados en Japón y Corea. Y Japón está muy avanzado el tratamiento, hoy a Japón le estamos vendiendo carne libre astosa sin vacunación, estamos de muy avanzado el protocolo como tiene Uruguay. ¿Cómo controlamos las malezas resistentes luego de la cosecha? Hoy el concepto de control de malezas, pensando en los herbicidas preemergentes, hay que pensar en qué malezas tengo, qué suelo tengo, ajustar dosis y mezcla en función de eso, aplicar y esperar que llueva. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Te golpeaste con unas puertas vaivén, creyendo que era agua, tiraste querosén, te quemaste canchereando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron 100. Un médico en tu celu suena muy bien. Que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites está de 10. Está
está bueno encontrarnos hasta en Esquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumate a Prevención Salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. ¡Qué buena camioneta! El año pasado me quedé enamorada. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. Le estamos poniendo una onda al stand. Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva, la muestra que vos armás, la muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio, Armstrong, Santa Fe. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. En Herramientas para el Agro y Jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en postventa. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Sinsacate, 03525-402-200. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de Campo Directo. Nos vamos al Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias porque esta institución educativa acaba de inaugurar una posta sanitaria en este establecimiento. ¿De qué se trata? Estuvimos presentes junto a los docentes y funcionarios de la Universidad Nacional de Córdoba. La verdad que es un sueño que teníamos de tener una posta sanitaria ante la necesidad, ¿no?, de poder darle cobertura médica no solo a los empleados rurales que tenemos aquí, que son tres familias, sino a los ya residentes que hemos inaugurado el año pasado y que en dos años vamos a tener 40 estudiantes viviendo en forma permanente, sino un compromiso con toda la gente de nuestro alrededor que son asentamientos, con gente que a través de un relevamiento veíamos que hacía muchos años que no se hacían un control, y bueno, hay mujeres grandes, hay niños, tenemos nuestra escuelita que apadrinamos, tenemos un gran compromiso con toda esta región, y a su vez hemos logrado unificar tres facultades con tres objetivos que les sirve también, más allá del rol social que vamos a cumplir, les sirve en la formación, en la educación, en la extensión que van a hacer estas facultades de medicina y la facultad de odontología en primera instancia, pero se están por sumar psicología, ciencias químicas, o sea, toda la rama de la salud, y nos llena realmente de orgullo eso. El intendente de Toledo, que quiere sumarse a una red, participar también de estos trabajos, y creo que eso es importante porque se materializa aquí ese rol que tiene la universidad, ¿no?, de, por un lado, formar personas, pero por otro lado, acudir a las necesidades de la gente. Rector, y esto es parte del mensaje cuando usted asumió la gestión de abrir la universidad a la sociedad, ¿no? Y esto es un claro ejemplo. No, seguro, seguro que sí, y siempre nos sorprende Marcelo con las iniciativas que tiene, pero que no son iniciativas de decir vamos a hacer tal cosa, sino que ya nos llama y ya está hecha. Venimos a 150 kilómetros por hora, pero él ya la tiene terminada. No, efectivamente, y además es importantísimo todo lo que está haciendo con el trabajo multidisciplinario y con eso que es tan bueno para nuestros estudiantes de contactarse con la sociedad, con todos los sectores de nuestra sociedad, sectores geográficos también, porque bueno, están allá, están en el hospital, es diferente a estar en un consultorio es diferente a estar en una posta sanitaria en el medio del campo. Tener gente que no tiene posibilidades económicas, tener donde estar viviendo y poder estudiar nada menos que en una facultad que internacionalmente está reconocida como una de las mejores.
Mi cátedra es la cátedra de acuicultura, que tiene que ver con todos los organismos que dependen del agua, tanto animales como plantas, peces y plantas. Bueno, y aprovechamos una de las cualidades que tienen las plantas de capturar nutrientes del agua. Entonces, por medio de estas plantas hicimos un biofiltro para el procesamiento de los efluentes de la posta sanitaria y bueno, así poder mitigar el impacto ambiental que generan estos líquidos, estos efluentes, ¿no? Exacto. Y recién hablábamos que esto es fácilmente traspolable a cualquier productor, a cualquier vivienda, cualquier ciudadano puede hacer esto. Yo diría que hasta sería obligatorio que el que pueda hacerlo lo haga, porque gracias a este tipo de residuos de efluentes tenemos los problemas que tenemos en los espejos de agua y todo. Y mediante este sistema podemos mitigar la cantidad de contaminantes que llegan a los espejos de agua. Bueno, cuando nosotros comenzamos a trabajar, el edificio, este primer edificio ya está construido, está existente, y advertimos que no tenía ningún tratamiento, sus efluentes no tenían ningún tratamiento. Entonces, bueno, ahí fue cuando empezamos a trabajar a través de la idea de hacer este biofiltro para que trate todo este, digamos, todo este sistema de efluentes que tiene, que originaría la posta vieja más la nueva. Llegamos a esto que estaba acá terminado. Además, para la sala nueva le incorporamos algunos criterios sustentables, como ser de simple como implementación, digamos, un termotanque solar, paneles LED, buena iluminación, para que, digamos, la actividad no impacte tanto y bueno, reduzca un poco todo lo que es lo energético. Es un sistema que se maneja con niveles de agua, y cuando el nivel supera el nivel del biofiltro, tenemos un drenaje que justamente el agua que va sobrando se escurre como agua limpia y puede tener distintos usos, además del agua de lluvia. O sea, le brinda un aspecto, una cualidad paisajística que es bastante interesante, porque las plantas, a medida que van, o sea, mientras más nutrientes van tomando, digamos, del efluente, más exuberantes se van poniendo. Entonces, eso es un indicador de que el sistema está funcionando bien. Y el mercado internacional de la carne argentina sigue creciendo. Aperturas de nuevos mercados y aumento de la exportación, principalmente a países como China. El análisis del periodista agropecuario Alejandro Royán. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En un mercado interno que tiene el consumo de carne vacuna en baja, las exportaciones siguen aportando las mejores noticias. En lo que va del año, los embarques al exterior representan el 23% de toda la carne que se produce en el país, y se estima que con los envíos que se van a producir en el resto del año, esa participación va a llegar al 25%. China sigue siendo el principal comprador, y a través de la vaca, con cortes enfriados y a partir de los próximos meses se va a producir el ingreso a este mercado de la carne congelada y con hueso de mayor valor, lo que va a demandar también novillo. Estados Unidos también se presenta hoy como un demandante de carne argentina. Representantes de la industria frigorífica estuvieron días atrás en una feria internacional de restaurantes que se hizo en Chicago, y ahí pudieron evaluar cómo hay interés por el lomo, el cuadril y el vacío de los animales terminados en Argentina. ¿Cuáles son los valores de estos cortes? Dice que son similares a lo que está pagando hoy Europa por la cuota Hilton. La frutilla del postre para las exportaciones de carne va a ser cuando los cortes argentinos ingresen al mercado de Corea y Japón. Y al respecto, el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Ulises Fortes, nos da fechas acerca de esta posibilidad.
Y Japón está muy avanzado el tratamiento. Hoy a Japón le estamos vendiendo carne libre astosa sin vacunación. Estamos muy avanzado el protocolo como tiene Uruguay. Libre astosa con vacunación, así que yo calculo que en un año y pico, hay que manejarse con los tiempos de ellos. Con Corea se sigue discutiendo, con México se va a empezar a discutir muy fuerte, pero bueno, hay un mundo demandante, En lo que respecta al mercado interno, hoy se está produciendo una baja en el consumo y también en la oferta de Hacienda que hoy están generando los feedlot. Por eso se estima que en los próximos 4 meses los precios tanto de la cadena de ganados y carnes como de la carne al consumidor van a ser estables. Un apéndice particular representa hoy el negocio que está teniendo el cerdo. En lo que va del año, todos sus indicadores son positivos. Repasemos algunos de ellos. La faena hasta abril ha crecido un 5%. El consumo se ubica en 14 kilos 400 gramos por habitante por año, lo que representa casi un 1% más que el año pasado. Y también están creciendo las exportaciones. Y un dato que representa la competitividad que está teniendo hoy la carne porcina es que las importaciones en lo que va del año cayeron un 17%. Y queremos seguir compartiendo con todos ustedes las palabras del ingeniero agrónomo Luis Lanfranconi sobre malezas resistentes, cómo debemos actuar luego de la cosecha y cómo preparamos los lotes para la siembra de la fina. Si hemos dejado manchones sin cosechar porque sabemos que ahí están focos de maleza, ¿qué hacemos? ¿No pasamos la cosechadora? ¿Qué hacemos? ¿A pala? Y habría que sacarla a mano para no distribuir la semilla, porque si lo que hicimos fue dejar el manchón, es para no trasladar la semilla de un lugar a otro. Deberíamos tratar de esa semilla, sacarla, de alguna forma. Si los lotes son muchos, va a estar difícil que el productor escuche esto. Muy posiblemente el año que viene vamos a tener un mar de malezas, esos lotes se tienen que sembrar tarde, cosa que cuando empiecen a nacer en esos manchones, todo lo que hay, empezar a atacarlo de temprano con mayor dosis de herbicidas dentro de las posibilidades. Y yo les comentaba que una planta aislada puede darte de 300 a 350 mil semillas y cuando están en manchones ya no es esa la cantidad. Entonces, el tema es que cuando el productor ve una planta sola y dice, no, es una sola, bueno, cuando es una sola es mucho más la semilla que tiene. Y si esa no la saco y la cosecho, dejo 350 mil semillas que el año que viene no las puedo controlar ni con glifo, ni con los herbicidas inhibidores de ALS como Pivo, Diclosulane, etcétera, etcétera. El productor se acostumbró con la llegada del glifo a hacer un trabajo en post-emergencia para controlar maleza porque tenía un producto que era altamente eficiente con una calidad increíble. Y era un herbicida total, o sea, todo lo que vos podías aplicar con el producto matabas, menos los cultivos modificados genéticamente. Por lo tanto, hoy el concepto de control de malezas, pensando en los herbicidas preemergentes, hay que pensar en qué malezas tengo, qué suelo tengo, ajustar dosis y mezcla en función de eso, aplicar y esperar que llueva. O sea que la variable ahí es, una vez que yo ajusté dosis en función de las malezas y mezcla, me tiene que llover. Exactamente lo mismo que si tengo que sembrar. Ahora, si yo estoy pensando en productos post-emergentes que hemos visto que los técnicos acá comentaban que usan con frecuencia, bueno, el producto post-emergente vos tenés condiciones de la maleza, por un lado, condiciones de los herbicidas, por otro lado, y condiciones ambientales, por otro lado. Entonces, vos tenés que mirar qué maleza tenés, qué tamaño, qué pilosidad, qué serosidad tiene la hoja, cómo está creciendo, si tenía humedad en el perfil o no, si el ambiente estaba seco o no. Tenés que mirar el ambiente, qué humedad relativa, qué temperatura, qué de velocidad del viento. Tenés que mirar después el herbicida. ¿Qué va a pasar con este herbicida con las condiciones ambientales? ¿Qué va a pasar con la dosis? Entonces son una serie de variables, muchas más que las preemergentes, que hay que tener en cuenta para poner productos que son caros y cuya eficiencia de aplicación no sé si llega al 80% en el mejor de los casos. Se mantienen las proyecciones para Argentina en soja y maíz.
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos mantuvo en los mismos niveles de mayo las perspectivas de cosecha para el maíz y la soja de Argentina. En su reporte mensual, el USDA indicó que en nuestro país se cosecharán en la actual campaña 49 millones de toneladas de maíz, mientras que se colectarán 56 millones de toneladas de soja. Chaco sufre la inundación más grave en 30 años. Autoridades del INTA aseguraron que el exceso hídrico en esa provincia del noreste argentino es el más prolongado en el tiempo y en superficie del que se tiene registro en la provincia. El técnico del INTA Sáenz Peña, Juan José Zurita, indicó que hay unas 500.000 hectáreas que están bajo agua o tienen algún problema de piso que les impide trabajar. El 75% de la carne vacuna exportada fue a China. Las ventas de cortes vacunos argentinos a China crecieron casi 85%, según informó la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. La entidad reveló en un informe que en abril de 2019, la concentración de los embarques en un único destino llegó a un récord, porque de cada 4 kilos exportados de carne vacuna, 3 se enviaron a China. Los restantes países a los que se exportó fueron Chile, Israel, Alemania, Rusia, Países Bajos, Brasil e Italia. Una nueva pausa, ya volvemos con estos temas. Oscar Pemán Semillas, presentes en las jornadas ganaderas, anuncia la precampaña de pasturas y novedades en el mercado de las specialities. Estamos largando precisamente en el mes de junio la precampaña de todas subtropicales. Nosotros tenemos una gran variedad de gramas. La Sociedad Rural apuesta a la ganadería cordobesa como fuente sustentable del norte cordobés. En el medio de una incertidumbre electoral, de que todas las cosas parece que van mal, la ganadería es la que se está salvando. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Más de 3 décadas de experiencia en siembra directa y labranza cero. Exportamos con presencia en 11 países alrededor del mundo. Sembradoras BTI Agri. Desarrollamos una amplia gama de modelos y tamaños con adaptaciones a distintas superficies y necesidades. BTI Agri. Tecnología para potenciar la agricultura. Pasó la cosecha y es momento de disfrutar de tanto esfuerzo. Llévate una Amarok con la financiación más competitiva del mercado. Tasa 0% en dólares y 20% en pesos. La Amarok es el motor del campo. Subite a una. Autohaus, Volkswagen, desde siempre. Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo para este día sábado. A continuación presentaremos la participación de la firma Oscar Pemán Semillas en las jornadas ganaderas de Agrovoz. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años
sembrando confianza. Acabamos de terminar la campaña de templadas, una gran campaña exitosa con los cultivos de cobertura, con los cultivos de servicios. Gracias a Dios estuvimos a tino para poder posicionarnos como empresa para la venta de esos productos. Y hoy estamos largando precisamente en el mes de junio la pre-campaña de todas subtropicales. Nosotros tenemos una gran variedad de gramas, la Épica, Reclaimer, Finecut, Santana, tenemos gran variedad de Coloratum, de Panicum, Panicum Maximum, tenemos una gran, una amplia gama de productos que vamos a estar largando nuestra pre-campaña para poder asistir y abastecer a nuestros productores. Sin lugar a duda, tener esa benevolencia en el clima nos puede llegar a ayudar a implantar o generar la siembra un tiempo antes para poder tener mejor pasto, mejor y más pasto, llegando al primavera-verano. Las pasturas subtropicales o las megatérmicas empiezan a sembrarse principalmente con las primeras lluvias de verano, primavera-verano. O sea, esto va a ayudar mucho de acuerdo al clima como viene. Puede llegar a empezar a ser en septiembre, en octubre, en noviembre. Pero nosotros lo que le proponemos al productor es que se haga de la semilla, porque de esta forma vamos a tener obviamente precios y financiaciones especiales para que se pueda estoquear y estar prevenido para las primeras lluvias y poder largar con una buena siembra. Hay financiación propia hasta 150 días, eso creo que en el mercado hoy es difícil conseguir, así que bueno, hoy tenemos ese beneficio para el productor. Y obviamente convenios con todos los bancos, eso que cada uno venga, se acerque a nuestras sucursales, que lo vamos a evacuar todas las dudas. Bueno, en relación a las especialidades, ya estamos concluyendo con la siembra del garbanzo, si bien todavía quedan algunos días para la siembra, ya hemos terminado de sembrar. La verdad que los perfiles están buenos. Hemos terminado con eso, es decir que condiciones ya... ¿Condiciones óptimas? Sí, la verdad que sí. Y respecto al poroto mung, en Córdoba ya se ha terminado la cosecha de la mayoría de los lotes y bueno, todavía el norte del país se está cosechando y bueno, estamos comprando y exportando poroto mung, que sería como el inicio de la temporada. ¿Qué tiene de particular el poroto? Y bueno, el poroto mung tiene las ventajas que es un cultivo de ciclo corto, 90 días de siembra a cosecha, puede ser un poquito más, se cultiva en verano. Y esta ventaja del ciclo, digamos, hace que se acomode bien para siembras tempranas, acumular humedad y sembrar luego un cultivo de invierno, o por ahí cuando se pasa un poco la fecha de siembra para soja, es una buena alternativa para, digamos, todavía lograr un cultivo en el verano. Además de que es bastante simple, digamos, el manejo agronómico, y bueno, es una alternativa para incorporar una especialidad, un cultivo distinto dentro de lo que de la rotación agrícola. Con respecto al mercado del poroto mung, la gente se pregunta, bueno, ¿cómo es precio? ¿Cómo lo vendo? La verdad es que dentro de las especialidades es una legumbre que tiene un mercado bastante grande. Es decir que sería la menos speciality de todas, ya que el mercado es grande, eso permite que las fluctuaciones de precios no sean muy grandes. Hay cierta previsibilidad en cuanto a los precios. El ciclo es corto, es decir, que cuando uno siembra hay una previsibilidad de precio para la cosecha. Y siempre hay oportunidades de comercializarlo. Esa es la ventaja de un mercado amplio, diverso, para diferentes calidades y usos. Pero la verdad que es un producto que por ahí no se conoce tanto, pero es interesante por la simplicidad del ciclo corto y la facilidad en la comercialización. Los productores que ya hacen garbanzo están acostumbrados a realizar especialidades, a preocuparse por la calidad y conocen del tema, la verdad que sería muy fácil para ellos meterse en este producto también. Bueno, nosotros lo que, digamos, desde Oscar Pemán hemos desarrollado una unidad de negocios en donde acompañamos al productor en la siembra muchas veces, asesoramiento si es necesario y la comercialización. Nosotros no solo comercializamos nuestra producción, sino también compramos a productores y les brindamos alternativas comerciales, principalmente para estos productos que te menciono, también maíz piscín gallo y por ahí otras legumbres. Pero pueden acercarse para consultarnos, asesorar, digamos, les podemos brindar asesoramiento, tenemos ingenieros en distintas zonas para ver cómo comenzar con las especialidades, digamos, nos pueden llamar.
y junto a Oscar Pemán Semillas y otras instituciones que participaron en las jornadas ganaderas de AgroVoz, la Sociedad Rural de Jesús María dijo presente con su stand institucional. En el medio de una incertidumbre electoral, de que todas las cosas parece que van mal, la ganadería es la que se está salvando. Si les...